el programa de adicciones en Cruz Roja lleva funcionando desde la epidemia de la heroína en Madrid. Aquellos años 80, 90, en los que muchísimas familias tenían algún caso de consumo de heroína entre sus miembros. Ahora mismo quedan en Madrid dos centros de tratamiento, uno el de Casa de Campo y otro el de la calle Hermanos Álvarez Quintero, antiguo de la calle Fúcar, y un centro de día, dentro de la intervención que hacemos con personas con adicciones. Más de 30 años después, pues ha cambiado mucho el perfil de las personas con adicciones en la ciudad de Madrid. La demanda para tratamiento que más tenemos es por consumo de alcohol. Tenemos también consumo de cocaína, consumo de cannabis y últimamente estamos viendo subir el número de personas usuarias de Chemsex o de Chemsex que vienen a tratamiento. Y también adicciones comportamentales estamos atendiendo, las que no llevan sustancia comprometida y bueno, pues ahora mismo este es el panorama que tenemos, ¿no? Atendemos personas mayores de edad, menores no atendemos, son mayores de edad, no necesitan tener documentación ni necesitan estar empadronados, atendemos a todo el que nos pide ayuda por un motivo de consumo o de problema de adicciones. Más o menos tenemos un 20% mujeres, un 80% hombres, que es la proporción que se ve en todos los centros, y mucha patología mental, que siempre en muchas ocasiones está asociada al consumo de sustancias. Tenemos un alto porcentaje de personas en situación de calle, personas deterioradas, con un largo proceso de consumo a sus espaldas, pero a la vez conviven en este centro con personas de perfil mucho más normalizado social y laboralmente. Y últimamente hemos empezado también a atender y a abordar la adicción de un colectivo muy específico que hasta ahora no estábamos atendiendo, que es el colectivo de jóvenes migrantes que han hecho un proceso migratorio precoz, que han sido tutelados y después han pasado a ser estutelados. Cada persona es diferente, cada consumo es distinto, las circunstancias varían de uno a otro, de forma que tenemos un equipo de profesionales de distintas disciplinas que hacen una valoración global de la problemática y de la persona. Y en base a eso establecemos un itinerario de intervención individualizado para cada uno. Médicos, enfermería, trabajadores sociales, psicólogas y psicólogo. Tenemos también técnico de laboratorio, administrativo y contamos con un servicio de farmacia, que es el único que está para toda la Cruz Roja en la Comunidad de Madrid. Vamos jugando con todos los recursos que tenemos para dar el mejor apoyo y el mejor acompañamiento a una persona que está atravesando un proceso de recuperación de una adicción. Uno de los recursos de apoyo con los que podemos contar para completar ese tratamiento es el centro de día, un centro de actividades donde las personas sí están aquí de 9 a 7 y en ese espacio de tiempo, aparte de la cobertura de necesidades básicas, pues hace una serie de actividades que van dirigidas pues a la adquisición de habilidades, establecimiento de rutinas, disciplinas, ¿no?, habilidades sociales, de convivencia, para poder apoyar en su proceso. La parte médica, lo que hacemos es la parte de tratamiento farmacológico, orientación. Básicamente el trabajo de nuestro diario es en equipo, siempre tiene que ser en equipo, porque no es nada más la sustancia o el problema es la sustancia, sino que es un conjunto de cosas. Lo más bonito, que aunque tenemos 400 pacientes, con uno que nos salga adelante, para nosotros es una gran alegría, ¿sabes? Que vuelva a tener una vida, entre comillas, normal, ¿verdad? Que esté integrado a la sociedad y que se sienta nuevamente útil, que haya disminuido o haya acabado con el consumo de droga. Eso nos alegra un montón. Y la más dura, bueno, cuando fallecen, cuando se nos pierden, cuando sabemos que tiene potencial y ellos mismos no lo ven, eso es duro, ¿sabes? Lo importante es que la persona entienda que es una enfermedad, que tiene muchas recaídas muchas veces, y que muchas veces hay que levantarlos otra vez, ¿sabes? Eso es lo que él tiene que entender. Intentamos hacer que la persona consiga las estrategias adecuadas para no necesitar el consumo o la conducta que se ha convertido en adictiva. Como
con mucha tranquilidad, mucha paciencia y mucho tiempo en sesiones individuales normalmente y también en sesiones de terapia grupal de diferentes formatos. Según su motivación, según sus hábitos de vida, realmente hay que dar un poco la vuelta al estilo de vida que se tiene. Y entonces muchas veces el consumo es, bueno, pues una estrategia de afrontamiento que no es la más adecuada y, bueno, también, lógicamente, si hay algún tipo de psicopatología, pues abordarla también. Nuestra primera intención yo creo que es que se tranquilicen, que entiendan que esto es un proceso y que se queden y que vean que no pasa nada, que no es raro, que esto es como ir a otro centro de salud o a cualquier otro espacio. En pocos meses, a veces, aunque no haya un alta, ni muchísimo menos, pero sí hay una cierta recuperación y una cierta toma de conciencia del problema. Y eso siempre es mejoría. Una de nuestras funciones como psicólogas es ver en qué estadio del cambio estás, valorarlo y empezar a trabajar contigo desde ese estadio. Estuve en un piso de recepción en Proyecto Hombre y al mes de salir del piso tuve una recaída y me vi en la calle. Cuando recaí en la cocaína, pero mayormente es alcohol. Anfetaminas, consumía mefedrona, tina y ketamina. Yo llevaba una vida un poco desordenada. Empecé en la vida de la prostitución porque no tenía ningún otro trabajo y me fui entrando en el mundo de las drogas y ya lo último solamente bebía para las drogas, entonces quedé en condición de calle y busqué, un amigo me habló sobre este sitio al cual vine y me prestaron ya bastante ayuda porque tenía una psicosis tóxica cuando llegué. A mí me ayuda, por ejemplo, en hablar con los profesionales. Entonces siempre todos los días les comento mis cosas y les pido consejo. Las ayudas que me han hecho es desde vestirme, alimentación, ocupar el día, o sea, estructurarle a uno como un día a día para uno no estar en el mundo de las drogas y poder salir de eso. Apoyo psicosocial, porque yo sí tengo acá mi equipo de psicólogo, trabajadora social y médico. Estaba indocumentado porque tenía toda la documentación extraviada y me han ayudado desde hacer los trámites, desde la parte económica con la embajada, sacar pasaporte, documentos de Colombia, todo me lo han hecho desde acá. Que igual acá nos hacemos como una pequeña familia porque sí, nos vemos todos los días. Nos contamos nuestras cosas, nos apoyamos. Los talleres de manualidades me encantan, hacer con arcilla o trabajos, todos esos tipos de cosas me encantan. Que uno llega, se saluda desde un abrazo, un abrazo que no tiene uno por afuera, por parte de un familiar o algo así, acá lo tiene. Viniendo aquí al centro de día, mis consumos han reducido, pero una barbaridad. Y viniendo aquí me ha venido muy bien, tanto mentalmente, físicamente, todo, me ha venido muy bien. En mí sí se ha visto un cambio demasiado grande. Y demasiado, demasiado grande. Porque yo llegué acá bajo una psicosis tóxica, entonces todo el tiempo sentía que me perseguían, que me querían hacer daño, yo mismo me lo hacía. Acá los terapeutas son muy profesionales, le ayudan a uno demasiado, uno no... A veces no puede solo con la carga que debe de dejarse ayudar. Incluso los fines de semana que uno descansa, que no viene acá. En mi caso, yo espero ansioso que sea el lunes para volver. Y entra, ojo, que entra a las 6:30, porque no es que digas entra a las 10 de la mañana, me levanto a las 8 para hacer la ropa. No, es que entra a las 6:30, sale a las 6 de casa, eso quiere decir que su mujer a las 5:30 se despierta. Mi labor fundamentalmente es la de generar una serie de talleres que ayude a los usuarios, a los participantes, a reestructurar un poco los hábitos de vida
y la rutina diaria que debido a la situación de drogodependencia pues han adquirido. Fundamentalmente tenemos dos tipos de talleres, unos que son más ocupacionales y otros que son más terapéuticos. El objetivo de todos esos talleres es intentarles dar algún tipo de herramienta para que ellos puedan identificar y puedan saber en qué estado emocional se encuentran. Aquí la gente viene de forma voluntaria, con lo cual partimos de la base de que la implicación normalmente es elevada. Nosotros intentamos convertirnos en esa parte, en ese apoyo, en ese darles ese punto de afectividad que a lo mejor no tienen por otro lado, para que generen adherencia al centro, un sentimiento de pertenencia. Es un taller grupal que lleva realizándose más de un año, con más o menos los mismos participantes, y la idea es reunir a un grupo de pacientes que están en una fase de tratamiento avanzada para terminar de hacer los ajustes finos, para terminar de asentar su abstinencia. Son personas que llevan mucho tiempo sin consumir, pero que todavía hay pequeñas dificultades del día a día que les lastran o que les recuerdan o que les desean los consumos. Entonces, ¿cuál es el gran éxito de este grupo? Pues que el nivel de confianza es muy alto entre todos los participantes. Mi hermano, que en paz descanse, pues se metió en la droga, lo metió en casa. ¿Cómo llaman? La generación perdida, vamos. Con heroína, porque él estaba con la heroína. La primera que entró fue la heroína blanca. Yo llevo con la tontería hasta que vino a un centro, pues, sin exagerar, o arriba abajo, unos 20 años. Aquí, en menos tiempo, me han hecho más que allí en más tiempo. Y que acuden siempre que no hay causa de fuerza mayor. Yo soy Marisa, soy farmacéutica y trabajo en el CTD, Casa de Campo. Entonces, una de nuestras labores es preparar la solución de metadona, tanto para nuestro centro como para Álvarez Quintero, que también ellos tienen dispensación de metadona. Entonces, lo que hacemos es que nosotros le preparamos, tanto Marta como yo, le preparamos la solución para que ellos puedan dispensar y el llenado de botes. Otra de nuestras funciones es preparar los tratamientos directamente supervisados para algunos de nuestros pacientes. Entonces, bueno, pues eso lo hacemos un poco en función de la pauta que ellos tengan de recogida, lo que nos diga el equipo. Se lo metemos en sobres individuales, donde va registrado su nombre, la medicación que toman y cómo la tienen que tomar. Otra función, pues también colaboramos con los equipos de preventivos y transporte sanitario. Entonces, las medicaciones que van en los ampularios, que ellos tienen que usar, se gestionan desde aquí. Una vez que nosotros le controlamos los pedidos, caducidades y reposición de stock, pues se lo volvemos a mandar a ellos. A ver, también hacemos educación con nuestros usuarios para que sepan cómo se tienen que tomar la medicación, hablamos con ellos, algunos nos traen ellos su propia medicación y se la custodiamos nosotros. Todo ello en coordinación con el equipo médico también y con enfermería. Entonces, bueno, de nuestras labores esas son las principales. El equipo es muy especializado, pero tenemos un estupendo equipo de personal voluntario. Casi todas las actividades grupales las llevan a cabo los voluntarios y las voluntarias del centro, aparte de hacer acompañamientos, labores administrativas y aportar todo aquello que saben y que conocen y que a nosotros, al personal técnico, nos falta, ¿no? Siempre se ha sembrado aquí lo que se ve aquí, los tomates, los pimientos, lo mantengo aquí vivo. Yo los quiero un montón después de los años que tiene aquí, ellos me han ido valorando. Yo considero esto, después de tanto tiempo, mi casa. Lo he hecho como algo personal, hace algo que a mí me gusta. Si me pudiera quedar aquí lo que me resta de vida como voluntario y guía, pues me quedo aquí y hasta que el Señor me llame. Soy voluntaria en Cruz Roja porque, habiendo venido de una profesión de dedicación a los demás, yo soy enfermera, una vez jubilada, pues quería un poco seguir haciendo lo que había hecho durante 43 años, y es ayudar a los demás, ahora de forma voluntaria. Y en Cruz Roja, pues vi un campo extensísimo para poder hacer esta labor. Es aquí en el centro de tratamiento, un poco porque está ligado a la actividad mía anterior como profesional,
Y lo que hago, pues ayudar básicamente en la labor de enfermería con Julián, en farmacia también, haciendo unidosis y también en la preparación de diversos talleres. Me aporta el convencimiento de que hago algo por otra persona. O sea, mucho, me aporta mucho, enriquece mucho, mucho mi vida. Pues me deja la sensación, primero, de concienciarme de esta realidad que para mí era prácticamente desconocida, aprender y concienciándome y aprendiendo, ayudo. De alguna forma yo pertenezco a Cruz Roja. Yo soy voluntaria de Cruz Roja, pero además voluntaria en palabras mayores. Yo soy voluntaria y para mí el llegar a esto es una forma de que yo pertenezco a un colectivo que me gusta y al que amo. Yo diría que lo que nos diferencia es la humanidad, que forma parte del ADN de Cruz Roja, pero que eso marca una diferencia en la forma de abordar, de acercarnos a los usuarios, de preocuparnos por sus necesidades y de darles una respuesta.